más extraordinario. El ser simplemente va al verbo ser, no al actuar. Un carácter es un actor, es una máscara que uno se pone, ¿no? Y el ser, bueno, es el actor, no es el personaje. Fundador de Aiki, junto a Agnieszka Stepien, desde hace más de 5 años dando guerra en la red. Y hoy tenemos la suerte, el lujo de tener con nosotros Fernando Erdmann, que lo hemos conocido como, bueno, por varios sitios, pero para nosotros es ya como una gran referencia dentro del mundo del Enneagrama. Y teníamos muchísimas ganas de hacer un Aiki Café con él. Así que nada, vamos a arrancarnos. Gracias, Lorenzo, por la invitación. Pues nada, lo primero que te quisiéramos preguntar es cómo llegas a este maravilloso mundo del Enneagrama, porque sabemos que tienes tú otra trayectoria también en temas de marketing y demás, pero bueno, de lo que te vamos leyendo, coincidiste con Claudio Naranjo, lo conociste bien, lo que te leemos respira directamente de la fuente, que nosotros también bebemos, así cuéntanos cómo fue tu llegada a este mundo. Bueno, llegué a este mundo por una enfermedad, mi cuerpo me produjo una enfermedad, y mi médico me dijo que la enfermedad, yo nunca había escuchado esto, me llamó mucho la atención. Mi médico me dijo que mi enfermedad era miedo, ¿no? Y por lo general los médicos dicen unos nombres muy raros a las enfermedades, pero nunca uno me había dicho que era miedo. Y me envió a un terapeuta para tratar el miedo. Yo decía, pero si yo no tengo miedo, yo no siento miedo a nada. Y bueno, pude descubrir en esa terapia a qué le tenía miedo. Y pude descubrir también a Claudio Naranjo. Ese terapeuta era Gestalt y era de la línea de Claudio. Él había dirigido un par de SAT en Chile. Bueno, y ahí me recomendó el camino de Claudio. Ahí conocí el camino de Claudio y me interesé. Comencé por leer. Luego comencé por ver sus entrevistas. Luego decidí hacer los SAT. Y cuando yo decido hacer los SAT, está la coincidencia de que Claudio decide volver a Chile, después de muchos años sin venir a Chile, a hacer SAT. Y me tocó hacer todos los SAT del 1 al 5, me tocó hacerlos con Claudio, acá en Chile, y además seguirlo en Colombia, en un SAT que hizo especial allá, poder seguirlo, y ahí lo conocí y trabajé personalmente con él. Tuve la fortuna de poder seguir el camino de él. Y ahí me di vuelta la vida, ¿no? Fue tremendamente transformador. Dejé mi actividad que tenía anterior profesional durante 30 años. La dejé definitivamente por seguir su camino. Me formé como terapeuta en su escuela. Y desde hace años ya me dedico fundamentalmente a impartir terapia. A dar talleres de Enneagrama, fundamentalmente, y de honrar a la posibilidad que me dio la vida de conocer a este gran maestro, de poder coincidir con él, ¿no? Una grandísima persona, de haberle conocido, de haber compartido algunos momentos con él, algunas conversaciones con él, y que posteriormente me invitaran desde la Fundación Claudio Naranjo en Chile, a colaborar con ellos, formando parte del grupo que dirige la Fundación. Así que muy contento desde el corazón por esa oportunidad que me dio la vida. Fue como que llegué a Claudio por mis riñones, ¿no? Llegué a Claudio Naranjo y me cambió totalmente la vida, y hoy día me tiene en esto, en este camino que estamos compartiendo, ¿no? Qué bien. Y de alguna forma, varios de los participantes de esta sección de Aiki Café nos vais a hablar de que habéis hecho el SAT, como es este caso. Cuéntanos un poquito cómo describirías tú el propio proceso del SAT, que nosotros también hemos vivido y que para nosotros también fue como totalmente transformador.
También es cierto que en mi caso yo lo viví en paralelo a la formación Gestalt y creo que como que se retroalimenta muy bien, ¿no? Una formación Gestalt con todo el proceso SAT. ¿Cómo lo describirías tú este proceso? Mira, yo lo describiría como un gran... es como entrar en una gran batalla, ¿no? Es una guerra, es una guerra en contra de uno mismo, ¿no? Yo cuando comencé a hacer el SAT sentía la sensación de que tenía otra persona dentro mío, ¿no? Sin estar esquizofrénico ni tener una patología, sentía que había alguien dentro mío que estaba tomando algunas decisiones en la vida sobre las cuales yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y empecé a tener una lucha interna y el SAT lo que hizo fue develar efectivamente estos dos personas quiénes eran. Me lo mostró muy, muy, muy claramente cuál era mi esencia, ¿no? Que estaba dormida y estaba descansando en un lugar oscuro. Y estaba este personaje que yo había creado en la vida para poder sobrevivir, ¿no? Y el SAT es un proceso de transformación, es como el proceso que sufre la oruga para llegar a ser mariposa, ¿no? Es un proceso de transformación profunda donde uno bota una antigua piel o una antigua forma de ser y la reconvierte en una mayor autenticidad. Uno aparece todo aquello que quedó oculto en la pequeña infancia y uno vuelve a ser más una persona. Y una buena persona, decía Claudio, fundamentalmente. Y eso me hizo mucho sentido en la forma en que el SAT lo enfrenta, lo que es hacer un SAT, lo que es estar en un retiro, lo que es trabajar con otras personas, lo que es poder observar en ese lugar cómo hay otras personas que escogieron la misma estrategia que escogió uno, ¿no? Cómo las circunstancias de la vida hicieron que cada uno de nosotros tomara una forma para poder defenderse. Y el SAT, bueno, hace pedazos eso, ¿no? Con mucho amor, con mucho cariño, pero es demoledor respecto de esa falsa imagen que uno tiene con respecto de esa persona que cree que es, ¿no? Este yo falso, ¿no? Este impostor, ¿no? Que está viviendo por nosotros, que ha tomado el control de nuestra vida y que nosotros ni nos hemos percatado, ¿no? Vamos por la vida pensando que somos eso, y no somos eso. Eso es lo que mostramos, lo que pudimos hacer para sobrevivir. El SAT es revelador. Para mí es una experiencia reveladora que te muestra, que te deja muy, muy, muy en cara, te pone muy de frente contra ti mismo, contra ese personaje falso que uno es, ¿no? Muy bien. Y en este ver el personaje falso, ahí también de repente, ¿no? Llega un momento en el que entendemos, ¿no? ¿Qué era el temperamento? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo describirías este juego que muchas veces la gente se lía un poquito? Bueno, primero, la gente nos liamos hasta que llegamos a este mundo de si existe el personaje o no. Cuando ya empiezas a ver el personaje, dices, ahí va. Como que empieza a correr el aire entre lo que somos, la esencia y algo que nos ha traído hasta aquí. Pero estaría bien un poco cómo describirías tú esta conformación de la propia personalidad. Mira, para mí la personalidad, y aquí me voy al origen de la psicología tradicional, ¿no? La personalidad está compuesta de estos dos elementos, del temperamento y del carácter. El temperamento es la parte que heredamos de nuestros padres, ¿no? Somos al menos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, ¿no? En esa proporción debería ser. Pero también somos sus sistemas familiares, sus creencias, todo lo que allí había está puesto en nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros al nacer ya traemos una forma de ser, que es la forma de ser que tienen nuestros sistemas familiares, de donde provenimos. Eso nos da el temperamento, ¿no?
que se ve expresado en algunas formas de la personalidad, ¿no? En algunas formas de actuar en la vida. Y la otra parte, que es el carácter, es lo que hacemos en la vida, ¿no? Después de nacer. Desde que tomamos conciencia de la separación entre padre y madre, cuando llegamos a la vida, por ahí a los 2 años y medio, 3 años, cuando tomamos conciencia de que estamos separados de nuestros padres, bueno, ahí comienza esta estrategia, ¿no es cierto?, de supervivencia en la vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya que no soy padre, no soy madre, sino que soy yo, soy una tercera fuerza, resultante de la unión de las otras dos. ¿Y cómo lo voy a hacer en la vida? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? Y ahí viene el ensayo y error. Pruebo de una forma, ¿no? Si no molesto a nadie, entonces me empiezo a transformar en un perezoso. Si me pongo muy correcto y muy perfecto, me empiezo a transformar en un iracundo. Si me pongo muy bueno para hacer cosas, para obtener, me pongo vanidoso. Y voy probando, si hago berrinche, ¿no? Y me resulta, ¿no? ¿Cómo voy obteniendo el amor de los padres a través de alguna estrategia? Y de esa forma se forma el carácter. Entonces tengo el temperamento que viene, digo yo, viene de fábrica, viene con el artefacto ya cuando lo compras, ¿no? Y el resto es como lo que te pasa en la vida, cómo eso influye. La mezcla de estos dos elementos conforman lo que es la personalidad. Perfecto. Es la forma en que nosotros también lo entendemos y lo vemos, pues nos gusta como tú lo explicas, porque suele haber bastante confusión. También es cierto que luego, claro, hay terapias o sistemas muy, muy cercanos, como es el tema de la bioenergética, donde se trabaja específicamente el tema del carácter, que también tiene mucho que ver con todo lo que estás hablando. El propio Claudio a veces hablaba de carácter y personalidad un poquito indistintamente. Entonces, todo esto, yo creo que está bien poner aquí los puntos sobre las is para que los que estén viendo este vídeo pues les quede también como más claro. Y dentro de todo este sistema, digamos, de crecimiento en el que tú ya te metiste y fuiste abandonando o cambiando de vida, ¿no? Tú también transformándote. En tu proceso de transformación, ¿cuáles dirías que fueron los principales cambios que viste como muy claros, ¿no? Como yo antes estaba aquí y ahora de repente me veo aquí. Mira, es interesante tu pregunta y es grande, es una pregunta muy grande, ¿no? Sí. Porque lo primero fue identificar cuál es la estrategia, ¿no? Fue muy impresionante cuando empiezan a describir mi carácter. Al primer taller que asistí, me identifiqué inmediatamente. No tuve ninguna duda. Hay personas que les cuesta mucho. Pero cuando la persona que hacía el taller comenzó a describir mi carácter, para mí fue como si me hubieran... como si fuera una broma. Y dije, a alguien le pasó mis datos y me están gastando una broma, ¿no? No puede ser que me esté describiendo a mí sin conocerme. Para mí eso fue muy impresionante. Fue muy impresionante saber que había un tipo de carácter que era tan descriptivo con respecto de mí mismo, ¿no? Y fue muy potente en términos, primero, de la descripción, de darse cuenta de que había algo que me tocaba totalmente. Y luego la transformación empezó a ser consciente esas cosas, a empezar a darse cuenta que efectivamente esto que habían leído de mí, efectivamente sucedían en mi vida. Entonces empieza una especie, lo que yo llamo el darse cuenta. Cuando empieza a darse cuenta uno de cómo las cosas que hace están en un automático, vienen desde una programación, de una forma que está instalada y que responde a ciertos estímulos, responde de la misma manera siempre, porque es la forma automática que tiene. Y hay una tercera fase que tiene que ver con cómo ir soltando eso, cómo ir soltando esa parte automática, ¿no? Como luego, ya que te percatas de que sucede este automático, bueno, ¿qué hago con ello?
¿cómo hago para que esto no suceda? ¿Cómo hago para ir soltando? Y me parece que en esa parte del camino voy. Me parece que la parte de la transformación tiene que ver con eso. No tiene que ver con que uno se transforme en otra persona. O preguntas frecuentes como si uno puede cambiar de eneatipo. O si uno puede... Uno no cambia el eneatipo y el ego o carácter nunca deja de existir en uno, ¿no? Lo que sí comienza a existir es una conciencia respecto de que eso está allí y de que hay que colocarlo en el lugar que corresponde, que es una parte de mi personalidad, pero no es lo más importante de mi vida y no es lo que me maneja, ¿no? Y el proceso de transformación es eso, es dejar esto de lado, sacarlo de cuadro, para poder ser lo que realmente uno es, ¿no? Y el ser, a veces se le da mucho peso a la palabra ser, como si el ser fuera una cosa iluminada, o que estuviera en una posición superior, o que fuera más extraordinario. El ser simplemente va al verbo ser, no al actuar. Un carácter es un actor, es una máscara que uno se pone, ¿no? Y el ser, bueno, es el actor, no, no es el personaje, ¿no? Abandonar el personaje para poder ser el actor, eso es fundamentalmente la transformación para mí. No olvidarme que soy solo el actor, que mi personaje no soy yo, ¿no? Efectivamente, y esto a veces cuesta mucho y es todo un trabajazo de estar ahí. ¿Cuáles fueron las claves que te llevaron a pasar al otro lado y convertirte en terapeuta e intentar facilitar procesos a otra gente y también compartir lo aprendido desde la terapia Gestalt, desde el Enneagrama, desde Claudio Naranjo? ¿Cuáles crees que son las claves para que en tu labor de terapeuta puedas ayudar a otra gente? Buena visión. Tu pregunta tiene una visión interesante. Las claves me parece que tienen que ver con lo que a uno le hace sentido, ¿no? Cuando uno deja el ego, no es que lo haya dejado, sino que uno lo pone en el lugar que corresponde o está en ese camino de ponerlo en el lugar que corresponde, empieza a aparecer una autenticidad, un ser que estaba ahí oculto. Y la autenticidad tiene que ver con el propósito en la vida. Y tiene que ver con descubrir el propósito. ¿A qué vine a la vida? ¿Para qué es esto? ¿Para qué paso 80 años con suerte en la vida? ¿Qué significa esto, ¿no? Son preguntas que vienen a la mitad de la edad, ¿no? Es como en la mitad del partido de fútbol. Uno dice, bueno, jugué el primer tiempo, ¿cómo voy? ¿Perdiendo? ¿3-0? ¿Voy empatando? ¿Voy ganando? Vienen las preguntas de cómo lo voy a hacer en la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con hacer algo que tenga sentido, que tenga sentido con mi propósito. Y la transformación para mí significa eso, significa que dejar de hacer lo que el personaje desea hacer en la vida y pasar a hacer lo que la esencia necesita como propósito, entender cuál es nuestra posición acá. Y a mí me hace sentido compartir esta uh-huh. enseñanza. Me parece que el Enneagrama es serio, es antiguo, es profundo, es una herramienta muy bien, que tiene muchas alternativas de uso, de mirada. Es un mapa que tiene mucha información, un mapa muy rico, y me pareció de mucho sentido, dentro de todas las otras búsquedas que tuve, me pareció que esto había algo estructurado, que Claudio había dejado una escuela, que es la escuela SAT, es una forma de transmitirlo, que había dejado una escuela para formar terapeutas, que es una forma de transmitirlo, y eso me hizo sentido ser el depositario de una información ancestral y tener la posibilidad de ser un transmisor de esa información tal cual es. Es una labor de servicio, de sentir que esta herramienta verdaderamente puede liberar a muchas personas
hacerlas más conscientes y hacer de este mundo que lo tenemos bastante deteriorado, hacerlo un mejor lugar para que convivamos todos juntos, ¿no? Eso me hizo mucho sentido. Sentí que había perdido mucho tiempo o había tenido una vida que no iba con ese propósito, ¿no? Y lo alineé con el propósito y bueno, y aquí estoy. Estoy de terapeuta y haciendo grupos, ¿no? Muy bien. Y en estos grupos de los que tú haces y de los que hablas, hay una cosa que es muy interesante, que también ya llevas tiempo haciendo, ¿no? Que más allá de enfocarte en gente que necesite el proceso de terapia tal cual, o el proceso terapia con la gesta, terapia con el enneagrama, sabemos que estás muy metido en el mundo de las organizaciones y que eres capaz de hacer una jugada que no es nada habitual. Es decir, desde el mundo del coaching o nuestros ámbitos más empresariales, se coge directamente el enneagrama, se pone una túnica un poquito rosa y desde ahí se usa para situar a la gente en su sitio. Que para eso, en mi opinión, hay otras herramientas como los roles de Belbin, otras que son seguramente más adecuadas. Pero en tu caso no haces eso. En tu caso vas como que te atas a los machos, coges el enneagrama, lo presentas como una herramienta poderosa y profunda, explicas que esto va en serio y eres capaz de convencer a gente dentro de la organización, desde arriba hasta abajo, de entrar en un proceso. Cuéntanos un poquito más cómo es este trabajo, porque como digo, no es nada habitual hacerlo desde ahí y creemos que tiene muchísimas posibilidades. Sí. Es verdad, fue una apuesta importante para mí desde un principio, desde que se generó Organia, era llevar la verdadera enseñanza. No queríamos nosotros ser una empresa de coaching que interviene y luego sale, sino que lo que nosotros queríamos era verdaderamente llevar este proceso de transformación personal que nosotros vivimos personalmente, que yo viví personalmente, poder llevarlo, así como Claudio tenía el sueño de llevarlo a la educación, que era una escena de multiplicación, ¿no? Un profesor consciente con 30 alumnos es diferente a un profesor, ¿no? Normal. Entonces, me pareció que la empresa era el otro lugar que reunía a muchas personas. Luego del colegio, de la formación profesional, la universidad, lo que viene es el trabajo, ¿no? Y durante mis 30 años de trabajo anterior vi que las personas lo pasaban muy mal en su trabajo. En general, había muy pocas personas que están... Es muy extraño alguien que diga que está muy contento en su trabajo, ¿no? En general, todo es... bueno, y en Chile hay harta queja respecto del trabajo, ¿no? Entonces, me pareció interesante... que esta transformación personal se pudiese llevar como transformación personal a la empresa, pero tal cual es la herramienta original. No ponerle un traje que parezca coaching o que tenga palabras en inglés para que sea como marketing, sino que verdaderamente es una apuesta de una intervención de largo plazo que las personas verdaderamente que participan en los grupos o en las sesiones individuales pueden hacerse conscientes de su forma de actuar en la organización y que de la forma que tengan ellos de actuar en la organización depende el resultado final, de que finalmente cada persona dentro de una organización es parte de un órgano, ¿no? Es como la raíz en el árbol, el tronco, las ramas, las flores y los frutos. Cada uno es una parte que cumple una función para que todo el organismo funcione sanamente. Y ese es el objetivo que tiene las intervenciones que hago a través de Organia en Chile, que tiene que ver con tomar a grupos de personas en la empresa y verdaderamente hacerlas ver cuál es su carácter, cómo se comportan, cómo a partir de su carácter, ¿cómo lideran, por ejemplo? ¿Cómo es un líder que tiene un carácter 1 o un líder que tiene un carácter 6 o 7 u 8? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo resuelve un conflicto? Un 6, por ejemplo, que tiene miedo contra un 8, que es un matón. ¿Cómo se trabaja en grupo? ¿Cómo se coopera? ¿Logras la cooperación? Y sucede algo maravilloso, que las personas al descubrirse
comienzan a dejar la competencia por la cooperación, porque se produce la empatía. Yo entiendo al otro, ya lo veo, ya sé que él tiene un carácter que es miedoso, o que es matón, o que es mandón, ¿no? O que es orgulloso y quiere, y hay que reconocerle su trabajo, ¿no? Ya lo sé, ya lo conozco y lo puedo manejar. Si no lo sé, si soy inconsciente dentro de la organización, se produce lo que se llama el mal clima laboral. La envidia, el mal comentario, ¿no? La competencia sucia. Aquí al contrario, al conocerse se produce una unión, una reunión de la organización. La organización vuelve a funcionar como un órgano, a funcionar sanamente. Mi trabajo es lo invisible, mi trabajo es sanar organizaciones. Fundamentalmente lo veo desde allí. Y en este trabajo, cuéntanos un poquito con más detalle cómo intervienes en la parte más alta de la dirección de las empresas, qué diferencias hay cuando intervienes en la parte más de los trabajadores, digamos, de a pie, cómo es tu trabajo ahí. Bueno, yo tengo tres escalas. Una escala que es la parte ejecutiva de la empresa, la parte mayor de la empresa. Lo que hago son sesiones individuales con cada uno, pero siempre basado sobre lo mismo. Lo que les hago es trabajar sobre su carácter, sobre su patrón, sus fijaciones, sus ideas locas, ¿no? Como a veces proyectos que tienen son ideas locas, son cosas irrealizables, ¿no? ¿Cómo pueden manejar sus virtudes, ¿no? ¿Cuáles son sus subtipos para que se ubiquen exactamente bien y por qué determinan a cosas que a veces para la empresa no son buenas? Entonces se trata de a uno, personalmente, pero como si fuese un taller de eneagrama, prácticamente, de a través de la técnica gestal, la confrontación, la expresión, ¿no? Eso es a nivel de counseling. Se hacen sesiones con los determinados ejecutivos y cada cierto tiempo hago pequeños talleres con esos ejecutivos. Se junta y hablamos de un tema específico, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Cómo se lidera desde cada uno de los caracteres. Pero eso es una vez que ya se han conocido, ¿no? Una vez que tienen determinado cuál es su carácter. Y eso es muy rico, es muy rico, es muy revelador, es muy fuerte en algunas ocasiones. Hay personas que se dan cuenta de que están tomando decisiones basadas en el ego y no en el bien de la empresa. Es muy potente eso. Luego en los grupos medios ya trabajo en grupo. Hago sesiones grupales donde se transmite la herramienta tal cual es. Y en, el grupo más de trabajadores, de operarios, de trabajadores que están en planta o que son ya, que funcionan o dentro de una clínica o dentro de una fábrica o dentro de cualquier lugar, hago reuniones de conversatorios orales donde las personas vienen a expresarse, vienen a ser escuchadas. Vienen a ese lugar que es terapéutico, que en ningún lugar se ofrece. Ninguna empresa ofrece un espacio personal para que uno pueda plantear una duda personal, una duda como padre, una duda como madre, una duda como de pareja, ¿no? Una duda económica, una duda profesional, o cualquier tipo de cosa que se pueda conversar, pueda recibir la opinión de los otros compañeros. Generar un círculo más fraterno. Y eso hace que la organización completa esté sintonizada en la compasión, en el entendimiento, en el trabajo en equipo verdadero, en ayudar al otro porque quiero ayudarle al otro, no porque es mi obligación, sino que porque él lo necesita y yo puedo. Es por una relación fraterna, ¿no? Por un amor fraternal, como diría Claudio. ¿Qué es lo que intento hacer? Hacer organizaciones más amorosas, más empáticas. Esos tres niveles, niveles individuales, niveles de grupo y niveles de escucha. Necesitamos mucho ser escuchados. Qué bien. Y claro, al final estamos hablando de una forma de transmitir este eneagrama, que además seguro que va teñido de los tres amores de Claudio Naranjo. Como incluso en una organización, ¿no? Vamos a necesitar también ese amor dionisíaco, ese amor
más ligerito y ese amor admirativo, cómo funciona, todo eso va a estar impregnado ahí. ¿Qué diferencias más claras ves entre lo que nosotros hemos mamado del Enneagrama directamente de Claudio y otros tipos de Enneagrama que vemos, sobre todo ahora en Internet, ¿no? Que bueno, hay muchos libros también, ¿no? Pero en Internet últimamente aparecen por muchos sitios cursos de Enneagrama y mil cosas que dices rápidamente. Estos no son de Claudio, ¿no? No, claro. Bueno, hay una fuente original aquí, para mí es la línea que viene de Gurdjieff, ¿no? Uh-huh. Gurdjieff es el primero que trae el Enneagrama a Occidente, un personaje polémico, Gurdjieff, cuestionado. Sin embargo, él deja esta enseñanza, aunque el foco de él son las danzas y la música, el Enneagrama lo toca y lo deja ahí, en manos de sus sucesores, tanto en París, en Londres y en Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Donde Gurdjieff es más conocido. Incluso en Rusia, en un momento que fue importante, tiene una acogida menor que en Estados Unidos, incluso, su enseñanza. Pero el Enneagrama era como una parte del menú, ¿no? No era el plato fuerte. Me parece que la aparición en América de Oscar Ichazo en los años 70, cuando él llega con el Enneagrama en forma de protoanálisis, ¿no? Y ahí invita a Claudio, Claudio conoce el protoanálisis y a Claudio le hace clic todos los estudios anteriores que había hecho él respecto del carácter. Claudio era un estudioso del carácter humano, desde que tenía 15 años, que le preocupaba el carácter humano. Desde que era niño, la verdad que se preocupaba él del carácter humano. Siempre quiso comprender por qué éramos así. Muchos de sus trabajos que fueron en Estados Unidos por becas fueron muy influidos por el protoanálisis de Oscar. Oscar, según cuenta el propio Claudio, le encarga crear la escuela Arica en la ciudad de Arica, al norte de Chile. Claudio crea la escuela de Arica. Pero Claudio, a mi juicio, tiene un elemento especial que lo hacía un tanto peligroso para Oscar, y yo lo entiendo, ¿no? Pronto le comienzan a llegar algunos chismes a Oscar, y Oscar decide sacarlo de la escuela que le había pedido formar, ¿no? Guardando las proporciones, me recuerda a Steve Jobs cuando lo despiden de Apple, ¿no? La empresa que él mismo había formado. Claudio vuelve a Estados Unidos y empieza su trabajo que deviene con un equipo de expertos que trabajaba en Berkeley, en Esalen fundamentalmente, en la subsidiaria de Berkeley, en el carácter. Trabajan en la gran obra maestra para mí, que es Carácter y Neurosis, definen la teoría de la neurosis y definen el enneagrama de la personalidad, que eso es la herramienta genuina, ese es el verdadero origen del Enneagrama de la personalidad. Es Claudio Naranjo, él lo creó, él lo inventó. Un gran nexialista, Claudio junta las tipologías de Freud, las de Jung, las de Reich, las de la homeopatía, las descripciones indígenas incluso en algunos casos, y las mezcla todo esto y le da forma a la descripción de estos 9 caracteres y los subtipos a través del instinto. En sus primeros talleres experimentales participan unos monjes sacerdotes jesuitas que toman nota, como uno toma nota habitualmente de los talleres, y estas notas van a parar a Alemania, al templo, ¿no?, de los jesuitas en Alemania. Y ahí hay un jesuita, que es Rizzo, Don Rizzo, que recoge unas notas tomadas por otro jesuita, ¿no? Por Bob Ogg. Y Bob Ogg deja su cuaderno, lo toma Rizzo y encuentra que hay una sabiduría. Rizzo es muy, muy rápido, muy inteligente. Se da cuenta que hay una gran sabiduría ahí y se apresura muy rápido a publicar de Enneagrama, incluso antes de Claudio. Y publica 1 o 2 cosas y empieza a tomar vuelo el Enneagrama como una herramienta más masiva, más popular. Ya estaba en las librerías, ya no pertenecía a una secta cristiana antigua secreta que transmitía oralmente, como se transmite el Enneagrama, hasta el día de hoy, ¿no?
y toma Rizzo un camino que es a partir de las notas que tomó otra persona en un taller experimental que participó. Entonces, de ahí ya viene un poco distorsionado, ¿no? Es como el cuento del teléfono de los niños, ¿eh? Cuéntale al de al lado y al final, el de al final te cuenta una historia que no tiene nada que ver con la historia original. Y él toma, entre otras cosas, el tema de las alas, por ejemplo, que es una cosa que confunde mucho a las personas. Porque Claudio estaba experimentando con las alas, se dio cuenta que confundían a la gente, las quitó y volvió a los subtipos, que era el origen de Gurdjieff, los subtipos. Vuelve al origen, Claudio. Rizzo ni se entera y sigue adelante con los subtipos, con las alas, digo, ¿no? Y sigue con sus publicaciones. Y hay muchos discípulos de Rizzo, ¿no? Que empiezan con sus propias interpretaciones y el enneagrama se empieza a transformar en algo que te ofrecen por ahí como parte del menú, ¿no? No como la gran herramienta de origen cristiano primitivo, ni siquiera sufi, los sufis son posteriores, con la profundidad que tiene, con la seriedad que sirve para tratarla. La verdad que uno la puede tratar como el horóscopo que sale en los periódicos, es verdad, pero la carta astral es mucho más profunda, o la astrología tibetana incluso, es muchísimo más profunda que el horóscopo del periódico. Y hoy día hay mucho eneagrama de periódico, mucho eneagrama liviano, ¿no? Con endulzante artificial, ¿no? Que lo transforma en una herramienta como de cursillo de fin de semana, de que uno se va a entretener, que va a aprender, dice, ah, mira, sí, yo soy 3, tú eres 8, qué divertido, ¿no? Pero no pasa a ser la herramienta transformadora que verdaderamente es. De hecho, esa es mi visión de la evolución, claro, y de las ramas, ¿no? De hecho, en ese sentido, en esa otra presentación del enneagrama, vemos claramente que hay como mucha gente que se enamora de su propio personaje. Sí, claro. Está planteado en positivo. Por ejemplo, se le llama al uno, que es un iracundo, ¿no? Se le llama el reformador. Entonces uno dice, wow, soy un reformador. Mira qué buen que ¿no? Al goloso, por ejemplo, se le llama el entusiasta. Pero mira qué bueno ser entusiasta, qué fantástico. Viva la neurosis, me pongo más neurótico y me pongo más entusiasta. Por ahí va el error de enfocarlo desde mostrar el lado oscuro, que es el que hay que arreglar, ¿no? El que hay que trabajar, el que hay que enfrentar para poder sanar, sino que presentarlo como una cosa simpática que a uno le pasa, ¿no? Como divertido, como un cursillo de como leerse el tarot en la calle, ¿no? En la vía pública. Claro, y ahí también aparece el problema de que, como bien dices, se confunden supuestas características del eneatipo con la real virtud del eneatipo, que no aparece. Entonces, claro, de repente los tres es... Dicen que son eficaces, pues se vuelven más eficaces, su neurosis aumenta, su jefe está muy contento porque tiene un trabajador todavía más eficiente, pero ese tres no va a contactar ni con su vanidad, ni con lo contrario, que sería la autenticidad, y tenemos ahí un gran problema, ¿no? Porque es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo se resuelve eso? Un gran neurótico vamos a tener al final, claro. Vamos a tener un gran neurótico que va a caer como paciente, desesperado, sin entender por qué ha llegado a ese punto. Que es algo que sucede habitualmente en las personas que acuden a solicitar ayuda. Se dan cuenta de que están en un atrapados, están atrapados en ellos mismos. Muy bien. Y después ya de este repasito que hemos hecho, ¿no? Por un poco tu propia experiencia, algunas de las ideas claves de lo que es el eneagrama y en estas entrevistas, además, no queremos entrar en la descripción de los eneatipos, que esto ya lo tenemos en el blog muy desarrollado, sino en estos, como en estos matices que estás comentando, ¿no? Que ahora es donde no la jugamos. Y creo que esto puede servir mucho a la gente, ¿no? De decir, vale, esto no es descripción del 6, es así, no. Esto es mucho más profundo, ¿no? Como que vayamos dando como tips, que la gente vea que por aquí hay tarea. Y ya por ir terminando con la entrevista con el IT Café, nos gustaría saber, Fernando, ¿dónde te imaginas dentro de un año, dentro de dos,
¿Por dónde crees que va a ir tu vida? ¿Cómo te imaginas que estarás? Bueno, yo me imagino en lo mismo. Espero que esta pandemia termine pronto para volver a los talleres presenciales. Es lo que más me gusta hacer, trabajar con las personas de frente. Espero que eso se pueda dar pronto. Me veo dando terapia. Me parece que es muy necesario, que hay que quitar el estigma de la terapia, porque nos caemos en la bici, ¿no? Y se nos produce una herida acá en el codo y vamos inmediatamente al médico, no lo dudamos. Pero cuando tenemos un problema emocional, y para qué decir cuando hay un problema mental, no se lo comentamos a nadie, que nadie se entere. Hay mucho estigma respecto de tomar terapia, ¿no? El que toma terapia está loco, está enfermo, es raro, algo le pasa que necesita tomar terapia. Hay un estigma muy fuerte en muchos lugares del mundo, en muchísimos lugares del mundo. Las personas no se atreven a contar en su trabajo, por ejemplo, que están yendo al terapeuta, porque pueden considerar que en el trabajo, pueden considerar que la persona está rara o que algo extraño le pasa. Para mí la salud mental es muy importante, transmitir la conciencia, sobre todo transmitir el mensaje de Claudio, sin yo ser como un apóstol devoto que hace el camino de Santiago, ¿no? Por Claudio, sí creo que me parece que tiene una forma de enfrentarlo que es muy eficiente, funciona bien, y es muy útil para muchas personas para sanarse, para tener una mejor vida. Y yo me siento un acompañante de personas, eso me siento, como una persona que ha transitado por lugares muy complejos y dolorosos en la vida, que también ha buscado mucho, también se ha equivocado, entonces está en condiciones de acompañar a otro que va recién entrando en el terreno, ¿no? Para que no caigan las mismas trampas y le sea más fácil. Es ayudando, así me veo, ayudando a las personas y transmitiendo un legado que me parece una maravilla haberlo recibido, me parece un regalo, una bendición especial que me tocó recibirlo, como siento que muchos lo han sentido lo que han hecho SAT y lo que han hecho formación de terapeuta, ¿no? Así que me veo en eso, espero poder estar en eso. Muy bien, Fernando, pues creo que te vamos a ir recorriendo caminos bastante paralelos, porque nosotros tenemos la misma sensación, ¿no?, de que hemos recibido un gran regalo. Un regalo que pasa una vez en la vida y haberlo mamado tan directamente como es tu caso, como es el nuestro, pues decimos, bueno, es como una especie de compromiso, dices, ahora esto no me lo puedo quedar para mí. Esto que a mí me ha ayudado tanto, a pesar de haber pasado también por lugares oscuros para llegar a pequeños resquicios de luz, pues hay que compartirlo con el mundo de alguna forma. Y bueno, por un lado, como dices, hay una parte presencial que si es posible, es muy recomendable, tanto en el proceso de Gestalt como en los propios SAT. Hay cosas que solo se pueden vivir en una experiencia física. Y mientras nos deje, no se pueda. Eso está bien, tenerlo en cuenta y ir siempre a tope con ese mundo. Pero bueno, también es cierto que el mundo digital ha llegado para quedarse. Y en este caso, nosotros creo que ahí ya estamos intentando aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y también queremos seguir como por ahí, ¿no? También por eso estas entrevistas, que aunque estamos muy lejos, en el fondo también estamos muy cerca y podemos acercar esta herramienta milenaria como herramienta, pero que como enagrama de la personalidad viene directamente de Claudio, estamos hablando de hace 40, 50 años, y esto es el tesoro que de alguna forma con estas entrevistas también queremos ir soltando al mundo, ¿no? Así que, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos seguiremos viendo por la red y ojalá algún día nos veamos también en persona. Ojalá así sea. Te agradezco mucho el tiempo, Lorenzo, la posibilidad de poder divulgar el trabajo de Claudio, que es lo que me interesa. Y este espacio que Aiki está ofreciendo a todos los internautas que estamos interesados en buscar la verdad. Así que te lo agradezco de corazón, desde acá, desde Chile, desde el final del mundo. Ha sido un agrado conversar contigo, quedo a tu disposición y un saludo a todos quienes
estén viendo esta transmisión, este programa, la grabación de este programa, en agradecer sus comentarios y todo lo que sucede alrededor del mundo del Eneagrama. Muchas gracias a Lorenzo por la invitación, muy, muy contento. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias a ti. Nosotros seguiremos compartiendo más entrevistas como esta, seguro. Las iremos publicando en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Animamos a todo el mundo a suscribirse, a dejar comentarios, como dice Fernando, incluso posibles nuevos entrevistados o entrevistadas. Vamos a estar muy a tope con esta sección porque la estamos disfrutando mucho y seguro que será muy bien recibida por los lectores y por la gente que nos sigue en vídeo. Así que nada, Fernando, un gran abrazo y nos vamos viendo por las redes. Igualmente para ti, nos vemos, que estén muy bien, gracias a todos, que estén muy bien. Adiós.